Bienvenidos al pronóstico virtual del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM. Durante las últimas horas se ha registrado en bastante nubosidad en buena parte del centro y norte del territorio nacional, especialmente región Caribe, la parte centro y sur con bastantes precipitaciones, especialmente en los alrededores del Golfo de Urabá. Hacia la zona sur, un decrecimiento de las precipitaciones. El pronóstico para este fin de semana indica condiciones de cielo parcialmente nublado en los alrededores del archipiélago de San Andrés y Providencia para el día sábado. De igual forma, algunas precipitaciones, especialmente hacia la zona del Caribe, precipitaciones fuertes, especialmente hacia la zona centro-sur de dicha región, con probabilidad de tormentas eléctricas. Mañanas con cielos relativamente despejados y un incremento de nubosidad en horas de la tarde. De igual forma, región andina con bastante precipitación, especialmente hacia la zona norte, hablando de departamentos como Santander, Antioquia, Eje Cafetero, Altiplano Cundiboyacense, inclusive, y hacia la parte sur, un decrecimiento en las cantidades de lluvia, no obstante prever algunas precipitaciones de carácter ligero. Hacia la zona oriental, condiciones de lluvia en áreas de piedemonte, y hacia la zona oriental, de igual forma, precipitaciones con bastante nubosidad en buena parte de la Amazonía. Para el día domingo, se espera una condición de cielo parcialmente nublado hacia el archipiélago de San Andrés y Providencia. No se descartan algunas precipitaciones de carácter muy ligero. Descienden un poco las precipitaciones hacia la zona sur del país, es decir, que se concentran más en sectores del centro y sur de la región andina. De igual forma, precipitaciones fuertes en Chocó con probabilidad de tormentas eléctricas. Hacia la zona oriental, condiciones de nubosidad con probabilidad de lluvias ligeras a moderadas. Para el día lunes se espera una mejor condición hacia el norte del país, cielos parcialmente nublados en buena parte de región Caribe, inclusive archipiélago de San Andrés y Providencia. Para el sur de la región andina, algunas precipitaciones de carácter ligero, alguna actividad eléctrica en buena parte de la región pacífica, y hacia la zona oriental se mantendría esa condición de nubosidad con precipitaciones fuertes, especialmente sobre el extremo oriental del territorio nacional. Continúan algunas alertas vigentes asociadas a deslizamientos, crecientes súbitas y deslizamientos, por lo cual los invitamos a que consulten en nuestro vínculo de pronósticos y alertas para que tengan más detalle de todo lo que está ocurriendo en el país.